Bien, chicos, el día de hoy estoy aquí porque no me voy a mostrar como el personaje que todos conocen en YouTube, DeepyFi. Me voy a mostrar como yo, Diego, y cómo soy en la vida real. De hecho, siento que ya he hecho videos anteriormente sobre estos temas, cómo soy, sobre todo en las preguntas, en las respuestas que videos, respuestas, preguntas que he hecho. El día de hoy, no es que se me haya ocurrido de loco hacer esto. He estado pensando bastante y no lo estoy haciendo ni siquiera porque son 70.000 suscriptores ni nada por especial. En realidad, lo especial ya está hace tiempo y forma parte de mí y son ustedes en realidad. La verdad, el agradecimiento siempre va a estar. Este video tampoco lo estoy haciendo de una otra manera para, digamos, de un agradecimiento exacto a lo que ayer me ayudaron bastantes con sus likes, con lo que les pedí que me ayuden. Este video yo lo hago porque siento la responsabilidad de hacerlo para ustedes, o sea, sin ningún cumplimiento, sin que ustedes no me hagan nada a cambio, a eso me voy. Este video se llama prácticamente ¿Cómo soy yo en la vida real? Más no como Diepify. Y ahorita van a conocer, obviamente, no todo, porque hay cosas íntimas, cosas privadas de la vida de cada uno. Pero ustedes como más como seguidores, yo los considero amigos. Varios de ustedes, desde que empecé mi canal, cuando llegué a 5.000 seguidores y cuando empecé a entablar ya un negocio con YouTube más que con simples videos y todo eso, yo me sentí agradecido no conmigo. No me sentí agradecido conmigo, ni me sentí agradecido por lo que yo logré en esa época, que fue un año y medio, 2 años, que fue en el 2012, 2013, creo, no me acuerdo bien. Yo me sentí agradecido en ese momento con esos 5.000 seguidores que me acompañaban. Porque si no hubiera sido por esos 5.000 seguidores que me acompañaron desde que yo empecé, yo nunca hubiera empezado a, de una u otra manera, que YouTube forme parte de un trabajo, por así decirlo, part-time o lo que sea. Igual es plata y yo jamás me imaginé eso, jamás, o sea, jamás, no, era lo último que me imaginaba, no, ni siquiera me lo imaginaba, y ya lo he dicho mil veces. Por eso digo, ustedes más que seguidores son con mis amigos, son bastantes youtubers, no se dan cuenta, y esto, lo peor de todo es que varios pueden decir que estoy haciendo esto para caer bien, estoy haciendo esto para, digamos, quedarle bien a todos, ser el cool, y no es así. Les juro que lo hago porque me sale el corazón, y si no lo hago es porque me voy a sentir un completo imbécil y un completo mentiroso guardando mis sentimientos hacia mis seguidores, así de simple. Así que prefiero decir todo lo que siento. Hay bastantes youtubers que no se dan cuenta lo valioso que es tan solo un solo seguidor. Aún así vea todos tus videos, aún así haya visto videos y ya no te vea, formó parte de tu canal, te dio una reproducción, te dio 0.001 centavo, cualquier monedita te dio eso. Y hay varios youtubers que no son agradecidos. Obviamente yo no tengo ni nombres, estoy hablando en general, pero sé que lo hay. Sé que los hay y que solo piensan en que solo usan su canal de marketing, de hablar mal de otros canales y bueno, para ganarse plata. Esa gente siempre va a existir y normal. Pero me voy a que nunca le agradecen a sus seguidores porque gracias a sus seguidores es que ganan plata. Gracias a sus seguidores es que un youtuber progresa. Un youtuber no progresa de hacer videos y porque si un youtuber progresara de hacer solamente videos y creación, no ganaría nada si nadie lo ve.
Entonces, un youtuber puede progresar de una u otra manera porque a la gente le gusta lo que hace. Pero en realidad, más de lo que él hace, más vale la gente. Más vale la gente que lo ve, que lo que él hace. Porque si no existiera esa gente, él no sería nada. Aún así, haciendo lo que haga. Y por esta y varias razones y varios motivos he decidido hacer este video. Sin alargar mucho el tema, porque tampoco quiero hacer este video muy largo, quiero simplemente empezar. Yo siempre acepto mis errores en la vida, ¿vale? Y creo que me he demorado mucho, mucho, para aceptar este que voy a decir a continuación. Antes de decirles más o menos cómo empecé en YouTube, que ya les he dicho varias veces, pero igual lo quiero volver a decir rápidamente. Quiero decirles que he cometido un error bastante grave el año pasado. No estoy muy seguro si a mitad del año pasado, empezando el año pasado, no recuerdo muy bien, se lo juro. Pero sí cometí un error bien grave el año pasado. Y varios de ustedes lo saben. O algunos de ustedes que están viendo este video puede que lo sepan. Y lo voy a decir. Que fue cambiar mi forma de ser. Recibí varios comentarios. En los cuales... En varios videos, ¿eh? En varios videos. Que me decían que había cambiado mucho mi forma de ser. Que ya no era el mismo DPFI divertido de antes. Cuando empecé, sobre todo con Vice City. Cuando empecé con Mario 64. Y yo pensé que era mi voz. O sea, en ese momento no es que simplemente los haya negado. Yo siempre acepto los comentarios con eso. Por ejemplo, esos comentarios me han ayudado a hacer este video. Y hacer lo que estoy diciendo ahorita. Porque esos comentarios son constructivos. Y a mí me encantaría que sigan, porque así nomás voy a progresar. Sin ustedes yo no voy a progresar. Solo no se puede progresar en esta vida. Necesitas ayuda de los demás. Entonces digamos que había varios comentarios que decían que había cambiado. Pero yo creí que era solamente mi voz. Pero no fue así. Yo recién, a comienzos de este año, me fui dando cuenta que había cambiado mi voz. Pero aparte de mi voz, había cambiado también mi forma de ser. Es más, volví a ver algunos videos de Vice City. Volví a ver algunos videos de cuando había empezado y los comparé con los videos del año pasado. Y me di cuenta que ustedes tenían toda la razón. Había cambiado. Había cambiado mi forma de ser, había cambiado mi forma de relatar, había cambiado mi forma de tutorial. ¿Por qué? Yo primero les quiero pedir disculpas por eso, porque sí, cambió mi forma de ser. Sí, no tengo por qué negarlo. Pero mi forma de ser cambió porque, digamos que estaba estudiando, me acuerdo, y estaba muy estresado. Y en realidad, en esa época, en ese momento, mejor dicho, no debía seguir haciendo videos. De verdad, no debí seguir haciendo videos porque estaba muy estresado. Y no me salía el DPFI. No me salía el personaje de DPFI. Así de simple, no me salía. Por más que quise, por más que digamos, lo forcé a sacarlo, a hacerlo, no me salía. Me di cuenta. Y gracias a ustedes aprendí esa lección. Es por eso que desde mi Let's Play de este año, mi Let's Play, por ejemplo, de GTA 3, mi Let's Play de Nightfire. Y otro que no recuerdo bien, porque ando ya en otras. Digamos que me di cuenta que yo cambié bastante en mi Let's Play de Super Mario 74. Cambié bastante en mi Let's Play de Super Mario Bros. 1, de Super Mario Bros. 2 y sí, esos. Y Super Mario Bros. X, que soy consciente que pude haberlo hecho mucho mejor ese Let's Play. En cuenta, contando obviamente cómo yo hacía mis Let's Plays. Yo creo que lo podía haber hecho muchísimo, mil veces mejor en vez de insultar tanto, sino divertirme más yo. Porque tampoco era un caizo. Y yo acepto mi error y les pido disculpas a todos. Porque sí lo acepto. Sí lo acepto y les pido mil disculpas. Y más bien les agradezco por hacerme darme cuenta, gracias a sus comentarios y gracias a sus críticas constructivas, de que había cambiado. Como les digo, yo ya no. Digamos que yo ya no pienso hacer videos de esa manera. Les prometo que ustedes son mis seguidores y ustedes se merecen todo el respeto de mi parte y ustedes no tienen por qué aguantarme
De esa manera tampoco tan... Puedo ser bromista, pero también uno se da cuenta y ustedes fueron muy, muy inteligentes en darse cuenta cómo había cambiado yo. Fuera de bromista ya estaba, digamos, muy atorrante a veces. Pero no con ustedes, sino con el juego. Entonces, yo prometo que estos let's plays que voy a hacer, de una u otra manera, voy a hacer todo lo posible. Obviamente no les puedo mentir si les digo que voy a hacer el 100% de Epify de antes, porque obviamente mi voz ya ni me ayuda. Ha cambiado completamente y la voz, bueno, cambia y se acabó. No puedo hacer nada a menos que me compre un globo y me lo meta a la garganta para cambiar mi voz. Pero no, fuera de bromas. Yo voy a hacer todo lo posible por ser el DPFI de antes. Voy a hacer todo lo posible. Es más, el GTA 3 lo estoy haciendo con todas las ganas de ser el DPFI de antes. El Nightfire también. Hay otro tutorial, deme un ratito que justo ahorita tengo la computadora, sino que no me acuerdo porque estoy en otra. Ay, qué bruto, ya, obviamente, el esencial, casi me olvido. El Half-Life Black Mesa, el Black Mesa Steam Edition, lo hice con todas las ganas de ser el DPFI de antes, no sé si se notó. Pienso hacer los videos así. Porque no, ustedes no tienen por qué, y tienen mucha razón, ustedes tienen todo el derecho de que yo siga con el mismo estilo porque así me conocieron ustedes. Y yo prometo seguir haciéndolo. Ahora, me da mucha lástima ya no poder seguir haciendo juegos de Nintendo. Eso es muy lastimoso porque Nintendo reclama. Hay varios problemas con Nintendo actualmente que espero se solucionen porque yo pensaba hacer tantos juegos de Nintendo. Pensaba hacer el Paper Mario, pensaba hacer Mario Sunshine, pensaba hacer New Super Mario Bros. Wii. Demasiados. Y hay bastantes cosas que me han chocado, que me han hecho cambiar en YouTube. Hasta el mismo YouTube me hizo cambiar cuando empezaron a reclamar hace tiempo. Cosas familiares, motivos personales, más que creaciones de video, motivos personales los cuales me cambiaron mucho mi estado de ánimo. Y chicos, yo soy humano, también tienen que comprenderme, aunque no lo crean, un youtuber puede tener una manera de ser en un día y al otro día lo ven distinto, tienen que también ponerse en sus zapatos y ponerse a pensar que también es un humano y tiene problemas. Y así es, eso es lo que les quería decir más que nada. Yo les quiero decir que el Diego de la vida real, o sea, yo, el que está acá, es muy, pero muy, pero muy distinto a Diepify. Muy, pero muy distinto. Por no decir el extremo, en realidad. Si ustedes no me conocieran como Diepify en persona, si ustedes me conocieran como soy yo, no creerían que soy DeepyFi. Creerían que les estoy tomando el pelo. Creerían que estoy mintiéndoles. Es la verdad. No me creerían. Y tienen todo su derecho porque soy muy diferente. Quiero dejar en claro que DeepyFi es un personaje ficticio, el cual yo creo. Porque de una u otra manera estoy actuando. No sé de actuación. No me considero ni siquiera un profesional en ello. Ni siquiera he estudiado. Lo mínimo, ni 1%. Pero sí me considero creativo. Me considero que tengo el potencial suficiente para poder hacer a una persona creer de una u otra manera que estoy haciendo sarcasmo. Por ejemplo, Kaizo Mario World o Kaizo Mario 64 fueron juegos en los cuales sí o sí tengo que de una u otra manera demostrar que estoy molesto, pues, porque si no, ¿cuál es el chiste? Obvio. Entonces, un Kaizo Mario World no lo puedo jugar de forma tutorial, no hay forma, ¿no? Entonces, también ahí, digamos, los que ven los videos, la gente que ve, mis seguidores que ve, yo sé que les gusta verme sufrir, yo sé que les gusta verme molestarme, pero mi error que cometí fue ese mismo estilo de Kaizo Mario World, juntarlo con mi estilo de tutoriales, que ya insultaba por las puras en los tutoriales como Super Mario Bros. X, que no debí insultar casi nada, porque es un juego súper divertido, súper buena onda, y más era lo que me sacaba de quicio solito yo. Entonces, todo eso, chicos, he aprendido, créanme, con su ayuda. Y prometo seguir aprendiendo. Por ejemplo, el Kaizo Mario World 3 lo voy a hacer igual que hice el 1 y el 2, porque no piensen que voy a estar tranquilo en ese jueguito de mierda, el cual me estresa. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo sarcasmo. Si yo no hiciera sarcasmo en un Kaizo Mario, simplemente lo pasaría así. Perdí. Cargo de nuevo. Perdí cargo de nuevo. Y lo juro que puedo estar así 3 horas sin molestarme y el video no tendría crítica, no tendría vida. Y es así como se crea el marketing.
Yo lo recalco porque es la verdad y ustedes merecen saberlo. Varios youtubers obviamente se guardan esas cosas, pero es la verdad. Así funcionan los videos, así funcionamos los youtubers, así funcionamos los creativos. Nunca en un video vas a ver a una persona como es. Nunca. Nunca, nunca. Bien, chicos. Y para terminar esta sección ya, rapidito, solamente quiero decir que los quiero demasiado. Y si yo estoy aquí hablando, es por ustedes, no es por nadie más. Por nadie más. O sea, ni siquiera por mi familia, la cual amo, pero o sea, ellos no tienen nada que ver. Es por aquí, si estoy hablando en mi cámara de celular, porque mi webcam no funciona, es por ustedes. Es porque ustedes se merecen saber cómo soy yo en la vida personal, cómo hago mis videos, o lo poco que puedan saber en este video, pero merecen saberlo. Digamos que por ahí me he enterado, un pajarito me ha contado, que en mis videos, la mayoría de gente que ve mis videos, que son ustedes, bueno, pasan por problemas vivenciales. Y la mayoría que ve mis videos los ve para sentirse bien porque les alegro, les doy una sonrisa. Ahorita me podría poner a llorar si quiero, porque sí quiero, pero me voy a hacer el fuerte porque tampoco quiero hacer el papel de la perra de telenovela. Pero no sé si se note, pero de verdad, o sea, el hecho de que yo le saque una sonrisa si tú estás mal. Es increíble, o sea, ni siquiera yo me lo creo, o sea, te puedo decir, diablos, ¿cómo puedo hacerte reír un pendejo como yo? O sea, es verdad que hace tiempo a mí me dijeron que yo tenía mucho carisma, amistades, etc. Pero nunca me creí el hecho de poder hacer reír a alguien que esté mal. Y si yo hago eso, créeme que lo voy a seguir haciendo por ti y no me voy a aburrir. Te lo juro. Y esto es para todos los que vean mis videos por esa razón. Yo no me la creí cuando una persona me dijo esto. De verdad me pareció increíble, formidable. Lo peor es que yo estaba medio ya ebrio. Pero eso se me quedó grabado y dije mierda. Mierda. Una cosa que ahorita les voy a decir mis defectos y mis virtudes, ahorita mismo. Mis virtudes son las siguientes. Voy a tratar de ser un poquito resumido porque no me puedo acordar de todas. Mis virtudes son que soy muy sincero. A veces puedo llegar a ser tan sincero que puedo herir el sentimiento de los demás. Pero con la vida aprendí a no ser tan sincero porque a veces la cago horrible. Me gusta mucho ayudar a las personas. Yo no he tenido una vida color rosa. He sufrido igual que ustedes. Hasta más. Obviamente yo no puedo decirlo por lo que he pasado. Porque ya es mi vida personal, pero créanme que yo no, ahorita yo no soy ningún famoso. Si fuera famoso saldría en la televisión. Ni en la televisión te vuelve famoso. Uno se vuelve famoso por sus actos. Uno se vuelve famoso por lo que es. No porque sale en televisión calato. No porque salga no es así. A los únicos famosos que respeto son los de, digamos, los personajes de Hollywood, de películas. Aún así, hasta ellos tienen problemas vivenciales, que terminan en drogas y todo eso. En la vida, lo que, entre comillas, es un famoso, quiere decir que cuando fallezca de una otra manera va a dejar rasgos de lo que fue. Nada más, así de simple. Bueno, como les decía, soy sincero, mis virtudes soy sincero, soy muy cariñoso, soy muy amoroso, pero ya sé con quién serlo, digamos que la vida me ha dado así de a palo para aprender a saber con quién puedo ser cariñoso y con quién no. A mí me gusta ayudar. Por eso hago tutoriales, por eso hago videos. Soy creativo. Me gusta mucho todo lo que sea creatividad, todo lo que sea crear, etc. Me gustan los peluches, amo los peluches. Soy muy cariñoso. Pueden creer que soy muy tierno. La verdad que soy muy, muy, muy tierno. Pero hay algo, hay un defecto que tengo. Hay un defecto que tengo que es muy grande. Ya que soy muy complicado para el amor. No les quiero decir ahorita por qué, porque va a sonar feo. Prefiero guardármelo.
Pero digamos que busco mucho. Demasiado, o sea. Y a veces busco más de lo que yo no merezco. Es la verdad. Igual yo soy católico. Yo sé que Dios me va a ayudar en eso. Y bueno. Esas son algunas de mis virtudes. En realidad tengo más, pero ahorita ya está de más decirlas. He dicho las que más. Soy muy humilde, es la verdad, soy muy humilde. Soy muy comprensivo, soy muy tolerante, pero tampoco me gusta que me agarren de huevón porque ahí sí me vuelvo loco. Obviamente estoy hablando de la vida real, ¿no? Nada más. Estoy hablando de mi vida personal, de mi vida real, por lo que paso. Yo no tengo la vida comprada, aun así parezca, porque hago videos, no. Alguien que hace videos es un humano más que pasa por miles de problemas. Y me parece que bastantes youtubers ni se lo digan a sus seguidores porque... cada uno tiene sus ideales. Aunque no lo crean, soy una persona bastante parca. No soy mucho de hablar, soy bastante serio cuando no conozco a nadie. No soy sociable, pueden creerlo. No soy sociable. No soy conversador, no soy hablador, no soy loro, no soy chismoso. Soy súper parco, súper cerrado. Aunque no parezca. Aunque no parezca, no, la verdad que no. Pueden creerlo. Por eso digo, si ustedes me conocieran en persona, no diría. O sea, lo último que creerían sería que crean que soy The Epiphany. No, no hay forma. No hay forma. Me encantan los juegos, me encantan los gamers. Varios de ustedes ya saben que participan con torneos de Counter-Strike. Hace tiempo ya no. Ya no es lo mío en realidad. Ya estoy viendo más que nada mis futuros, proyectos, etc. Soy una persona a la cual tomaba bastante. Llegué al punto de tomar bastante a mis 18. Tengo 23 años ahorita. Actualmente no me gustan las discotecas mucho. Me gusta más ir a un bar, tomar, conversar. Soy súper tranquilo en ese aspecto. Me gusta, entre comillas, tener amigos, pero amigos son contados con los dedos, tengo muy pocos. Pero me gusta ser compañero de todos los que vea que tienen, digamos, de una u otra manera el potencial y la educación para hacerlo. Si no, simplemente yo no odio a nadie, yo simplemente me alejo de las personas que sé que no me van a ayudar a progresar, nada más. Soy bastante tierno, soy bastante, o sea, para el amor. Soy ocurrente como mierda. Demasiado ocurrente. Si no fuera ocurrente, de hecho, no haría videos. Es una de las razones por las cuales me salen las huevadas de la nada. Hasta en la vida real soy ocurrente, ¿eh? Sí. Soy bastante práctico, quiero una vida tranquila para mi futuro, no me creo la gran chupa del mango, no quiero vivir en un castillo, por así decirlo exageradamente. Soy muy ordenado, parezco una chica. Muy ordenado. Defecto, soy orgulloso. Soy orgulloso, aunque no parezca, soy muy orgulloso. Pienso mucho en mí, soy egoísta y soy vanidoso. Es la verdad. Cuando se trata de familia, trato de dejar eso, pero aún estoy luchando contra esos defectos. Que yo creo que todos tenemos defectos. No hay nadie perfecto, el único perfecto es Dios. Y bueno, más que nada quería hacer este video, ¿no? Yo, a ver. Solamente quería para terminar ya. Porque este video ya se está alargando y creo ya vamos 24 minutos y creo que ya conocieron más al Diego. Yo pienso en este canal seguir haciendo vlogs, pienso seguir haciendo let's plays, pienso seguir ser el mismo de siempre, tratar de siempre mantener mi imagen. También soy una persona de bastantes valores, soy muy educado. Pero tampoco me gusta decirlo a cada rato porque voy a parecer un lameculo, voy a parecer que me quiero creer mucho y no es así. Es todo lo contrario, pero sí quiero que me conozcan como lo estoy haciendo ahorita, porque en realidad casi nunca hago este tipo de videos. Y ustedes se lo merecen, ustedes se merecen saber cómo soy fuera del mundo gamer, del mundo de juegos, del mundo de YouTube. Se lo merecen y así es.
Para los que no sepan cómo empecé en YouTube, yo me demoré en YouTube a hacer un video hablando 2 años. 2 años. En esos 2 años yo tenía otro canal que hacía videos sin hablar. ¿Saben por qué me demoré 2 años? Porque tenía vergüenza. Y varios de ustedes todavía me siguen preguntando, Diego, ¿cómo haces? Yo tengo vergüenza. Es que cualquiera tiene vergüenza. ¿Por qué creen que yo me demoré 2 años? Es más, si empecé, yo obviamente creí que ni siquiera iba a ganar plata. Es lo mínimo, es lo peor que. O sea, cuando leí un comentario en un video de Super Mario RPG o vi una vista, un like, dije, mierda, era el niño más feliz del mundo. Porque en esa época creo que tenía 19, más o menos. Dije, mierda, ¿no? Y bueno, ¿cómo veo mi futuro en YouTube? Ahorita tengo 70.000 seguidores, más o menos, aprox. Ya llegué. A los 100.000 sí voy a hacer un especial, en realidad, para que yo haga un especial. Por ejemplo, este video yo no sé si sea especial para ustedes. Yo, la verdad, no es que quiera hacer algo especial. Yo creo que todo lo que hago para ustedes es especial siempre. Es como celebrar el Día de la Madre y lo que tienes que hacer es respetar a tu madre todos los días. Es como hacer Navidad y solamente amar a Dios por ese día. O sea, son tonterías. O sea, algo especial tiene que pasar. Tiene que nacerte, o sea, eso no es un día ya. El día de la amistad. Últimamente creo que todos los sábados es el día de la amistad. La gente está loca. Cualquier huevada, de verdad, cualquier cochinada. Entonces, bueno. Ya supieron mucho más de mí, chicos. Espero que les haya, digamos, gustado este video, más que nada. Que lo he hecho para que me conozcan más fuera del YouTube. Y yo lo vuelvo a decir, yo los quiero a ustedes como amigos, como hermanos. Si no fuera por todos ustedes, o sea, yo sé que hay gente que me sigue y ni siquiera ve ni un video mío, y me importa un bledo, en el sentido de que me importa un bledo que no vea ningún video, solamente me importa su suscripción. Porque te agradezco mucho simplemente por suscribirte y no me importa si ves ningún video. Te agradezco por eso y ya, o sea, así es simple, gracias, gracias a todos, nada más. Bien, yo ya después de este video voy a seguir subiendo GTA 3. Y voy a ver qué otros vlogs hago. También pienso hacer el speedrun de Half-Life 2. Así que no se desconecten de mi canal. Bien, chicos, los quiero mucho. Besos y abrazos. Gracias por tomarse la molestia de ver este video en realidad. Y de todos los que tengo. Y gracias si les hago feliz. Yo lo seguiré haciendo. Chao. Los quiero mucho. De verdad. De verdad. De verdad. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like, me ayuda bastante. De igual forma, si te gustó muchísimo más, te puedes suscribir y compartir el video, lo cual me ayuda enormemente. Si quieres conocerme mejor o tienes alguna duda, abajo en la descripción tienes bastantes links de redes sociales y aparte preguntas frecuentes, un video en el cual vas a encontrar los juegos que he hecho, los que voy a hacer, los que no puedo hacer y los que haré en un futuro. Los que no estén en esa lista quiere decir que no los voy a hacer. Yo uso para grabar, uso Fraps actualmente, Open Broadcast Software y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias.